Vera, a su manera, llega gracias al auspicio de El momento es ahora. Telconet Latam. Vengan todos a Banecuador y piden el crédito 1 por 30. El Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. Buenas noches, bienvenidos, estamos en vivo. Son las 22 horas y este es nuestro programa número 442 sobre un tema insoportable, la inseguridad. Invitado central por primera vez, el ministro del Interior, Teniente Coronel Juan Zapata. Y espero que no sea por última, porque lo que vamos a empezar a tratar hoy día tan solo evacúa las inquietudes más urgentes y espero que también algunas de las más importantes. El asunto se pone todavía más interesante, entre comillas, porque acaban de ocurrir un par de cuestiones en San Borondón que tienen a todo el mundo alborotado. Tengan cuidado en los chats y en lo que envían, y en identificar a la persona y en asumir algo antes de que en verdad se compruebe, porque si llega a ser lo que parece, le crean un problema adicional. Y recuerden que en el pasado, en el caso de secuestros, la UNACE acertó 40 de 40. 40 de 40. Se ahorraron 19 millones de dólares, o se evitaron que se entregaran en rescates. Y, sin embargo, en otras circunstancias, los ciudadanos no han confiado en esto. Pero, esa es solo una arista del problema. La otra, cuando uno le reclama a la policía y al gobierno por qué no hace más y más rápido, es la estructura legal que la Asamblea no quiere cambiar. Es decir, ellos son cómplices de los delincuentes, con su negligencia y con su indiferencia. Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, bienvenidos. Por primera vez, el ministro del Interior, Teniente Coronel Juan Zapata, es nuestro invitado. Con él evacuaremos temas sobre seguridad e inseguridad en los próximos 60 minutos. Antes les recuerdo que nos pueden seguir por YouTube y Facebook en Ver a su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, Canal 15 y 709 de Vito TVO, en DirecTV, Canal 194 de Manavisión, y a través de Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen. Ayer quedé en darles una ligera explicación de cuántos hogares son los que aproximadamente se conectan a esta hora, al mencionarles yo que hemos estimado en nuestras mediciones que aproximadamente 10% de los 900.000 suscriptores que hay entre ambas cableras. Eso no significa 90.000. Porque a esta hora aproximadamente tienen su televisor encendido el 40%. Esos son más o menos 360.000 hogares. Y si nuestra estimación es que llegamos al 10%, esos son más o menos 36.000 hogares. De los cuales aproximadamente 15.000 son de Guayaquil, 10.000 son de Quito y el resto en otras provincias del país. Completa la explicación. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Para entrar en el tema que nos convoca esta noche, que está vinculado con la inseguridad, nuestro invitado central es el Teniente Coronel de Estado Mayor en Servicio Pasivo, el ingeniero Juan Zapata, ministro del Interior. Así que veamos y recordemos cómo a nivel internacional este asunto ha puesto a todo el Ecuador en entredicho. Para el Ecuador, el año 2022 estuvo marcado por la tasa de muertes violentas más alta desde 1990. Repasemos las estadísticas. Un informe policial
sobre violencia revela que el año pasado en el país se registraron 4.539 víctimas de homicidios. El indicador superó las 25 muertes por cada 100.000 habitantes, el doble de crímenes que se cometieron en el mismo periodo durante el 2021. Precisamente el 90% corresponde a la violencia criminal. La mayoría de los asesinatos están relacionados con el narcotráfico. El mayor número de homicidios en Ecuador ocurre en Guayaquil, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo y Santa Elena. En estas regiones, el cuerpo policial interviene con acciones combinadas por el estado de excepción. Las primeras dos urbes se posicionan como las más inseguras del mundo, según recopilan medios locales. Esmeraldas, con una tasa de homicidios de 77 personas por cada 100 habitantes, y Guayaquil, con más de 46. Frente a este panorama, el ministro del Interior, Juan Zapata, destacó que los policías están poniendo el pecho a las balas. Al menos 71 agentes fallecieron en el 2022 durante operativos contra la delincuencia. Como habrán notado, su acento es ruso, de la presentadora. Ya saben de dónde puede provenir esa recopilación de cómo estamos aquí, así nos miran afuera. Y queremos atraer inversiones en ese estado. Bueno, Colombia lo hizo en un peor estado, ¿ya? Durante 50 años. Pero eso no puede significar para nosotros un consuelo. Nuestro invitado, para que lo sepan, aparte de su trayectoria pública dilatada, que es muy conocida, tiene estudios en la Escuela de Carabineros de Chile. Es ingeniero de tránsito y transporte terrestre allá. Además, es experto en seguridad pública y privada por la Academia de Carabineros de Chile. Él comenzó la actividad policial en 1989, ha sido director general del EQ911 y es ministro del Interior desde septiembre 24 de 2022. Pero más que eso, he sido un crítico constante de él. Y celebro que a pesar de eso, esté aquí. Y mis críticas se las exteriorizaré nuevamente, en la medida en que representan sus preocupaciones y pueden abrir algunas soluciones. Señor ministro, bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias por su tiempo. No se preocupe, gracias a la invitación, un saludo cariñoso. Yo creo que es importante tratar estos temas y sobre todo ver lo que vamos a hacer, que es lo que el país quiere, ¿no? Empecemos por lo más importante. Pues que para entender lo que van a hacer, yo quiero entender por qué diablos dijo usted que la policía no está desbordada en sus capacidades. Bueno, Carlos, nosotros... ¿Dijo o no dijo eso? Es que, y lo he dicho y lo ratifico. Ok. La policía no está desbordada en las capacidades. Nosotros, cuando hemos actuado, cuando hemos visto el accionar que tenemos, lo único que nos falta es recibir lo que vamos a recibir este 23. Entonces está desbordada en sus capacidades. No, no. Porque no tenemos lo necesario para enfrentar un crimen que nos ha desbordado. Refiero a que, Carlos, nosotros tenemos, mire, las estadísticas que estuvieron ahí en algún sentido tienen la realidad, ¿no? Es decir, tuvimos nosotros 4.603 homicidios, es decir, muertes violentas en el 2022, pero el 86% están en seis provincias, que son justamente las provincias de la costa, que es la ruta de la droga. Ese discurso me lo sé de memoria. Ya, vamos. Si la policía no está desbordada en sus capacidades, ¿qué es lo que estamos pidiendo Estados Unidos, Israel, comprando aquí, allá, por todas partes? Es que, Carlos, nosotros tenemos que entender que este no es un problema nacional, este es un problema regional, es un problema de seguridad integral. Por lo tanto, se necesitan estos complementos con Fuerzas Armadas, con la Judicatura, con la Fiscalía. Entonces, etcétera. ¿Por qué no dijo usted algo parecido a esto? Sí. Nosotros hemos sido desbordados porque la policía fue mermada desde un par de gobiernos anteriores y nos toca ahora equipararla al nivel que debería estar. Totalmente. Esta policía ha sido tan profesional, Carlos, que pese al debilitamiento de más de 10 años, que es lo que nosotros, herencia que hemos recibido y que la tenemos que solucionar, empezando por el talento humano. Nosotros teníamos más policías hace 4 años que lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque nunca se generaron los cursos de capacitación. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por sus compromisos con gobiernos anteriores? No, usted se llevaba muy bien con los correístas y los morenistas. Yo me he llevado bien con la gente de bien, Carlos. Y también he tenido diferencias. Lo que pasa es que no es mi estilo pelearme con todo el mundo. ¿Y había gente de bien ahí en esos gobiernos? Como en todo lado. Como también ha habido gente que, yo le he dicho, a la policía le debilitaron. Yo mismo fui una víctima de la persecución de ese gobierno, Carlos. ¿Cómo le puedo? ¿Por qué cree que yo me fui de la policía siendo la primera antigua de mi promoción? Porque a mí me persiguieron, pues. Entonces yo no puedo tirar flores a las personas que acabaron con mi promoción. Menos mal recuerda eso. Que acabaron entonces, con mi promoción. ¿Qué se requiere para equiparar las capacidades de la policía? Sin que me haga una lista de compras. Quiero el concepto. Lo que estamos haciendo, fortalecer el músculo
operativo en la calle, que son los 10.000 policías por año que estamos ingresando. Recuerde usted, Carlos, se graduaron ya 1.564 el año anterior y el 31 de octubre ingresaron 8.500 policías. Una serie de novatos a quien ustedes mandan fuera de Guayaquil porque no tienen experiencia, que muchas veces patrullan sin armas y traen acá a los que tienen más experiencia. ¿Qué sirve? Eso ya cambió. El viernes hemos adquirido ya los 9 millones de munición. ¿Qué significa, Carlos? 300 el viernes. Carlos, para los entrenamientos que necesitamos y para los 8.500 que están... ¿Por qué no usan para entrenamiento las balas que incautan? Porque la ley no nos permite. Pues. Esa es otra reforma que hemos pedido. La ley dice que hay que destruirla. Si ustedes quieren designar esa munición para prácticas en polígono de tiro, ¿no pueden? No podemos. Tiene que destruirse las armas y la munición. Y esa es una de las reformas que estamos pidiendo. Entonces, ¿por qué no se destruyen a quienes no hacen los cambios de la ley? Entonces, Carlos, eso es lo que tenemos que... Políticamente quiero decir, por si acaso. Por supuesto, si no vaya a entenderse mal. Vera y el ministro del Interior están diciendo que nos van a echar la policía encima. Carlos, entonces vamos por partes. Lo que le decía, el primer año cumplimos con los 10.000. Hoy estamos haciendo un llamado para que en mayo ingresen 5.000 y en noviembre entran los otros 5.000, con lo cual nosotros cumplimos los segundos 10.000 y en el 23 cumpliremos los terceros. Esa es una de las políticas, aumentar el personal. ¿La otra? ¿Pero por qué hay que aumentar el personal, Carlos? Yo creo que no hay que, hay que cerrar esta idea. Primero, porque necesitamos más patrullaje para la policía preventiva, más presencia, que es lo que usted me decía. Lo segundo, hay que fortalecer los equipos del eje investigativo y de inteligencia. UNACE, ULCO, DINASED. ¿No se bastan? Lo que estamos viviendo hoy, obviamente, Carlos, que necesitamos incorporar más capacidad. No se bastan entonces, ¿verdad? La policía con lo que está... No se bastan, ¿por qué? Porque nos rebasó la explosión del crimen organizado y ustedes están rebasados y siguen con que no están rebasados. Entonces yo no entiendo, si no están rebasados en sus capacidades, ¿por qué le pedimos al medio mundo 5.000 millones de dólares? Porque la cosa tiene que ser así, esto es integral, Carlos. Nosotros cuando usted detiene 203 toneladas de droga, el 77 iba a Europa y el resto iba a Estados Unidos, hay que pasar la factura... Ni el propio gobierno atiende con la seriedad que da a los pedidos que hace la zona 8. Se lo dije a Pablo Rosemena el otro día y lo sufrió cuando era ministro, cuando era gobernador. Para 9 millones de dólares estuvo casi mendigando 3 meses. Bueno, Carlos, yo quiero ser sincero y claro en este tema. Yo llevo un poquito más de 3 meses en el ministerio, ¿no? Y ya entregamos los 12 millones y medio, se efectivizaron de la zona 8 con 587 vehículos, motos y patrulleros, que era para lo que necesitábamos y lo que teníamos que hacer. ¿Sabe que siendo significativo, señor ministro? Es de risa esa cuestión. O sea, gran cosa, les dimos 12 millones en equipamiento a la policía. No puedo creer. No, es que usted, Carlos, me está preguntando qué pasó con ese presupuesto. Le estoy diciendo que ese presupuesto se ejecutó. El resto, el presidente asignó 1.200 millones en 3 años. Eso significa 450 millones de dólares por año. Más o menos 35 millones de dólares por mes. ¿Y le regatean a Guayaquil, Carlos, o a la zona 8? Carlos, hay que entender dos cosas. Los 1.200 millones es del eje de seguridad, que ese presupuesto obviamente lo está manejando a través de los proyectos el secretario de seguridad. ¿No es solo para la policía? No, es de ejército y policía. Ya. ¿600 será para la policía? Más o menos es lo que está manejando el secretario. Ok, no son 450 por año, son 225, no son 35, son 18. Pero Carlos, independientemente de eso, es el presupuesto propio que asigna al ministerio y a la policía. Dentro de esos presupuestos nosotros tenemos ya 29 millones para los uniformes que no les han dado durante 6 años, Carlos, ¿no? Tenemos 36 millones para los chalecos que nuestros policías hoy necesitan urgente. Eso ya va a salir en estos próximos días. Muchos están con chalecos caducados hace 5 años. Exacto, Carlos. Entonces, son dos placas, una caduca primero, otra caduca así después. Es. Sin embargo, están en condiciones, pero tenemos que cambiarlos urgente. Y de urgente. Paso, ¿qué entiendo con que caduca? No es que les disparas y la bala pasa, sino que la garantía ya no responde. Así es, así es. Entonces, mire, tenemos eso. 110 millones se están ejecutando ahorita de 100 UPCs y 6 UVCs. Esto hemos hecho en un tiempo récord, Carlos. Es ¿tienen importante. Tienen 2 meses botadas esas UPCs desde que las bombardearon. Parecen, ¿cómo se llaman de arreglan las llantas? Carlos, vulcanizadores. Sí. Mire, tenemos dos cosas. La primera, yo estuve aquí el momento del estado de excepción y el puesto de mando unificado. Visitamos el territorio, fui a las UPC. Eso es importante, que lleguemos al ministerio personas que hemos estado en la institución y sabemos lo que es esto. Cuando llegué a las UPC, pero Carlos, no consigue que lo atiendan con la celeridad que la emergencia amerita. Carlos, le voy a explicar.
Nosotros teníamos un presupuesto levantado de 1,5 millones para generar un cerramiento. Sin embargo, por las situaciones que nosotros necesitamos, le pedimos al presidente que por favor ampliemos a 81 UPCs de las 5 provincias más conflictivas y generemos el cambio de lo que son temas de vidrios con antibalas, puertas antibalas y generar los cerramientos, y eso necesitábamos 8,600,000. Por lo tanto, la emergencia me cambia y toma una mayor magnitud. 8,600,000 para UPCs y 9,000,000 para munición. Ok, así hemos comenzado. Estamos ya en el levantamiento, porque Carlos, aquí hay una diferencia. Antes declaraban emergencia, usted sabe para qué. Sí. Hoy declaramos para emergencia para generar recursos, pero no puedo descuidar lo que la ley me dice, porque yo puedo poner a dedo. Sin embargo, miren el tema de la munición, nos hemos ahorrado $2,000,000. ¿Sabe por qué? Porque llamamos a todos los proveedores, les dimos las condiciones y aquí no es que dimos a dedo a nadie. Nos hemos ahorrado 2,000,000. Eso es bueno. O sea, la policía se está defendiendo o actuando o expandiendo o capacitando o fortaleciendo con regulaciones normales cuando vivimos una situación normal. No, eso está en emergencia. Ah. Estos 17 millones lo consigo porque declaramos la emergencia, Carlos. En este presupuesto no existía. Peor, acababa la emergencia entonces. No, pues pero acabo la emergencia, pero ya tengo el presupuesto. Es más, la emergencia me da un plazo, por lo tanto tengo que volar. Ya tenemos solucionado la munición y la UPC que usted me dice, ya nos presentaron todos los estudios, porque los estudios se ampliaron, obviamente, y está subido ya al portal para hacerlo de manera inmediata. Enseguida volvemos a esto, que es lo de fondo y estructural. Vamos a un punto a la oración, ministro. María Clara. Ahora veremos un par de incidentes o atentados ocurridos este fin de semana que llamaron enormemente la atención. El primero, un intento de secuestro que frustró la misma policía el día sábado en La Alborada. Miren, la policía acaba de dar a conocer que cuando un policía que no es de tránsito, no es de la ATM, quiere detener a un ciudadano, ese operativo nunca se hace solo. Es decir, nunca va como ven que va este con un disfraz de policía. No sé si el uniforme finalmente fue robado o era simulado. Se acerca, le pide al dueño del vehículo que se baje. Van a ver ustedes que se baja él por este costado, se baja otro por el otro costado. En ese momento retornan los cómplices ya a ejecutar un secuestro. Los dos individuos, ese vehículo vuelve, se bajan los demás, son bastante voluminosos y resisten. Esto fue lo que al parecer evitó que tuvieran éxito, así como la llegada oportuna de un patrullero. Cerca de 6 están intentando secuestrar a estos dos ciudadanos. Acá hay una acción que hace el de la moto que se lleva donde iba el supuesto policía. Fíjense en cómo transcurre esto, que fue en La Alborada. Hay otro vehículo que retrocede, han pasado aproximadamente de esto 30 segundos, tal vez un minuto, se resiste la víctima, sigue en trance el secuestro. Era evidente que lo querían secuestrar, no liquidar o victimar o robar el vehículo, aparentemente. Vean cómo están armados los secuestradores, uno de ellos le da en la cabeza al otro y no lo logra soñar, al que va con la camisa azul, finalmente lo jalan otra vez. Y en este momento llega frente al vehículo blanco, observen, un patrullero, ahí están los policías, caminando dos de ellos. Se bajan, al parecer disparan, no sé si impactan a alguien, los dejan salir, le quieren disparar evidentemente a las llantas. ¿Qué permitió abortar ese secuestro? Bueno, el patrullaje, justamente. El patrullaje. Ah, fue casual, claro, pasaba por ahí así el patrullero. Es, el patrullaje, pero se le detuvo a uno, ¿no? Está detenido uno de estos delincuentes y a través de las informaciones que tenemos van a caer toda la banda. ¿Por qué no les disparan para eliminar a los delincuentes? Se ve que están apuntando a las llantas. Qué bueno que me hagas esa pregunta, Carlos, porque los asambleístas dicen que lo mejor que hicieron fue la ley de uso del legítimo de la fuerza. ¿Y sabe lo que dice para este tema? Que hay que materializar la amenaza. Es delito flagrante. Sí, pero esperaba que los otros los tengan apuntando. Eso también dice la ley. Usted tiene que materializar la amenaza. ¿Cómo entiende usted eso? Que usted, ajá, me tiene que disparar primero, pues. Ok. Es una barbaridad. Veamos otro caso. María Clara. En efecto, el siguiente que vamos a ver es un incidente en la playa de San Lorenzo el fin de semana en Salinas, en donde una familia que estaba simplemente descansando en una carpa fue encañonada y sucedió de esta manera. Bien, esto es en San Lorenzo, ya a la playa principal de Salinas, a su costado cerca del Yacht Club está Chipipe. Esto no es frente a Chipipe, sino frente al malecón de Salinas. Vean cómo se acerca un individuo con el arma, empieza a quitarles o a sustraerse aparentemente
celulares, dinero, en fin. Tengo la versión y el apellido de la familia que fue asaltada, de que inclusive hubo tiros o disparos, ahí no hay audio, no puedo saber más. O sea, ya ni en la playa podemos estar tranquilos. Carlos, nosotros, ¿por qué es importante el aumentar el personal policial? Porque efectivamente tenemos necesidades. Es decir, cuando tengamos 8.500 en abril, esas playas van a tener el patrullaje en todos los horarios precisos. Hay el patrullaje en moto, tenemos cuadrones, inclusive en algunas playas hemos utilizado la policía montada. Entonces, eso va a fortalecer justamente estos niveles, lo que se llama la situación y la prevención situacional, también el tema de cámaras y todo lo demás. Es decir, este es un trabajo integral que tenemos que hacerlo y hacerlo ya. ¿Usted cree que todo es básicamente aumentar el número de policías, por lo que veo? No todo, pero sí es importante. Aumentar las capacidades, Secretario de Seguridad, inteligencia, dotación, vehículos, etcétera. Mire, Carlos. Llevamos año y medio de gobierno en esto y un poco más. Bueno, ¿y? Carlos, yo estoy 3 meses, tengo que responder por mis 3 meses. Dije de gobierno. O sea, usted no responde por el anterior. ¿Por cuál? Carrillo. No puedo responder porque él fue el ministro, ahora soy yo el ministro. ¿Fue un buen ministro? Yo creo que el que acepte estar sentado aquí, Carlos, es un patriota. Bueno, una de las cosas que dije es que usted no tenía la jerarquía para que la policía le hiciera caso. Los policías son muy jodidos, igual que son los militares. Uh-huh. Ese man solo llegó a teniente coronel, ese man fue capitán nada más. ¿Cómo me va a mandar a mí, que soy un general, que he cumplido este proceso? Yo también fui perseguido, yo también tuve problemas. Ah, vamos a ver qué hacemos. Bueno, usted ha visto que las cosas han cambiado. Hoy tenemos un mando cohesionado, una policía motivada y una policía que ha dado resultados. Porque cuando usted me dice, ¿por qué no dice que la policía fue rebasada? Carlos, en el peor momento que tuvimos aquí ataques terroristas en noviembre, ataques terroristas, la policía un trabajo extraordinario. Las cosas no han mejorado apenas. Sin embargo. Y en la zona 8 se han agravado, Carlos, hemos retrocedido. Diciembre y enero son meses conflictivos. ¿Por qué? Porque hay sobre oferta de droga. Por lo tanto, lo que pasa con las muertes violentas es lo que pasa entre los GDOs que se pelean territorios y espacios por luchas de poder y economías ilegales. En buena hora menciona eso. Usted debe estar cercano a la realidad de la zona 8, aunque no vive aquí. Los problemas básicamente son en los mismos 3 distritos, ¿sí?, siempre, y se siguen repitiendo allí. Prosperina y el Distrito Sur. Ya, sabiendo dónde está focalizado eso, ¿por qué no optimizan los controles? Estamos trabajando ya con inteligencia, Carlos. No se nota. Ya estamos trabajando, ya se va a notar. Y de hecho, Carlos, todos son procesos. Hay que abrir IPs, hay que generar órdenes de allanamiento, hay que establecer blancos que son de interés del Estado y vamos a ir actuando poco a poco. Mire, los golpes que se han dado, porque también a veces la gente no reconoce los golpes importantes que se han dado aquí, en el estado de excepción, Carlos. Mire, Santo Domingo, y perdón que le ponga este ejemplo, venía creciendo al 110%. Ahí bajaron 27%. Bajamos al menos 29%. ¿Sí? Y no en Esmeraldas al 52%. Carlos, no es necesario ser aquí ingeniero. Solo 1%. No es necesario solo entender de que no es que importante es romper la tendencia. Mantener, bajar, es muy significativo. En Esmeraldas, exactamente lo que usted me dice, y aquí se bajó el menos 1%. Haber mantenido o haber controlado era bueno, el bajar es bueno. ¿Cómo se actuó? Con lo que estamos haciendo. Por eso que ahora, cada 15 días, Carlos, estamos. Hoy hay cambios de comandantes. Por lo tanto, en 15 días vamos a pedirle sus estrategias. Qué bueno que usted lo menciona. Y en 15 días vamos a ir evaluando. Esos cambios de comandantes, de paso, se llevan de aquí al general Víctor Zárate, que va a una división logística nacional de la policía. ¿Los decidieron los comandantes superiores del mando o los consultaron con usted? Mire, nosotros llevamos una... ¿Los consultaron con usted? Por supuesto. ¿Y con el presidente? No, es que este es un tema más operativo, Carlos. ¿No lo consultaron con el presidente? Que tiene que llegar a nivel de ministro. ¿No le preguntaron, señor presidente, le toca cambiar al general Zárate? ¿Lo cambiamos? Carlos, yo soy un ministro, tengo que ejercer el liderazgo que necesito. Okay. Son los temas que tengo que consultar al presidente, los consulto. ¿Estaba de acuerdo con que cambiemos a Víctor Zárate de aquí? Sí, todos estuvimos después de acuerdo. Después del gran trabajo que ha hecho, sin que sea infalible, Carlos, sin que sea perfecto. Este señor, cuando hubo la primera intervención que tuvo aquí, yo eso me acuerdo siempre, fue al Cerro de las Cabras. Se faja directamente, no se queda como general en los escritorios dirigiendo los operativos, va a los operativos, se levanta a 5 de la mañana a hacer ejercicio, a nadar, Y está en forma rigurosa, etcétera. A ese comandante de aquí, ahora que ya comienza a montarse en el potro, porque esta zona es muy jodida, ¿lo cambian? Carlos,
aquí de la promoción de él han habido 3 comandantes. Se le cambia al año. Son movimientos que se tienen que hacer. Todos los generales. Eso es lo usual, ¿verdad? Todos los generales hacen territorio. Eso, Carlos, es lo usual, eso, ¿verdad? Pero, y están haciendo lo usual en una situación inusual. Ahora que hay un comandante con el cual la mayoría está contenta, satisfecha, la policía dice no. Como nuestra ley, nuestra rutina es que cada año se cambie, se cambia. ¿Y qué se joda, Guayaquil? No, que se joda, porque viene un buen comandante, Carlos. Dele, dele. Yo no digo oportunidad. Que sea malo el que viene. General Noguera es un comandante también, un comando del GIR. Él estuvo al frente del batallón del GIR en el 2005. Yo fui a hacer una serie de ejercicios allá, le ganamos un partido de fútbol en esa época. Permítanos tener la gobernabilidad que nosotros necesitamos. Pero no con ese nivel de rotación. Mire, Carlos, pasó un año, ya necesita moverse. Tiene que moverse. ¿Porque dice la ley? No, dicen no porque dice la ley. Porque es necesario hacerlo. También hay que entender. Pide él. Si pide él, lo puedo entender. Inclusive, por eso también hay que tener un poquito de salud mental. Eso lo tengo que respetar. ¿Y sabe qué, Carlos? Está bien. Tan importante es la parte operativa como la parte de logística de adquisiciones. Las dos cosas para mí son urgentes. Okay. Y él es un buen oficial. Eso lo tengo que entender y respetar si ese es el motivo. Inclusive hoy está con un descanso médico. A mí me interesa no romper a un buen general. Así es. ¿Ya? Sino ponerlo donde más sirve. No hay muchos así. Felizmente sí hay. No es el único. El otro está que se mata de la risa ahí porque usted vino acá ahora al paredón y no le tocó como le toca habitualmente a él. María Clara. Cuando regresemos se une a esta discusión como panelista vía Zoom, Alfonso El Pocho Harp, abogado y analista radial. Mientras se hace lo importante en seguridad, no debe descuidarse lo urgente. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos. Pan Ecuador nos dio una mano para el tema económico. Nosotros recibimos $5,000, lo empleamos inicialmente para parte de la implementación de la fábrica. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Vengan todos a Banecuador y piden crédito 1x30. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet LATAM. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. 22 horas 26 minutos, estamos en vivo con el ministro del Interior, teniente coronel Juan Zapata, analizando la situación de seguridad o inseguridad en el país, como mejor lo quieran ver. Antes de proseguir, Expreso en primera plana de mañana dice: el caso Encuentro, Rueda. ¿Ah, todavía no? Ah, me toca los reprises, ya, perdón. Me toca decir que el reprise del programa es en RTU mañana. ¿Sí? A las 6 de la mañana. Esto se estrenó hoy día. En menos de 24 horas el reprise es 6 a 7. Para quienes solo tienen televisión abierta, duermen muy temprano, están en Galápagos, no están con esta conectividad de aquí, de acá y todas estas brujerías. Vito TVO. No, ese es OnePlus. Es que ya me fui. Canal 14. Reprise el programa 48 horas después. Eso es en Extreme TV Cable, en Claro TV y en CNT. Ecuador en vivo lo sube a su página principal y portal de noticias, apenas concluye. Y emitimos desde los estudios de Radio La FM en Guayaquil. Ahora sí, disculpe, María Clara. Retomamos el tema de inseguridad y veremos que hace apenas hora y media concluyó en la UES una larga exposición con la participación de oficiales de policía, la introducción del periodista Arturo Torres y también la participación especial del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre las salidas a los problemas de inseguridad en general. Aquí tenemos un fragmento de lo que dijo. Lo único que aterra al delincuente y lo disuade es el uso de la fuerza pública. La verdad es que las políticas de seguridad tienen que ser democráticas. La fuerza pública no se puede utilizar, como la justicia tampoco, con fines políticos, pero la fuerza pública como la justicia
que tienen que estar por encima del debate político son unos elementos disuasores muy importantes de la violencia. Una cosa son las libertades democráticas, como el derecho de protesta, y otra cosa es el ejercicio violento de la destrucción de una ciudad, del comercio, del bloqueo de vías, etcétera, etcétera. Eso fue hoy, alrededor de las 18 horas, en la UES. Según el reporte que tengo de la UES, acudieron el director nacional del SNAI, coronel Guillermo Rodríguez, Manuel Cucalón, intendente de policía, y algunos altos oficiales del mando policial, entre ellos el subcomandante de la zona 8, coronel Cristian Miño. ¿Cómo hacemos que aquí se jerarquice la policía al nivel, y la Fuerza Armada, aunque esa no es su parte, al nivel que se requiere, según Uribe, para que el delincuente le tenga terror? Lo único que aterra al delincuente, dice. El uso de la fuerza. Y le estoy diciendo, Carlos, esta ley de uso legítimo pide que primero materialice usted la amenaza. Y otra complicación de esta es el tema de la jerarquización, es decir, la cadena de mando. Es decir, usted como yo como ministro, un mal procedimiento policial, yo también ya voy por la cadena de mando. Entonces, son temas que en vez de permitir que la policía tenga esta mayor facilidad. Mire, hoy nomás recibí la llamada del policía, recuerde usted que está enjuiciado por haber matado a dos delincuentes en Riobamba. Uh-huh. ¿Sabe lo que me pidió? Por favor, señor ministro, que el presidente me reciba. Ya no tengo que vender para defenderme. Bajo pero el gobierno quedó en darle asesores jurídicos de la propia presidencia. Nosotros le estamos apoyando también y voy a recibirle a él porque me parece doloroso y me parece absurdo que esto exista. Cuando existen delincuentes que mataron a un concejal de Riobamba y hoy están libres, ¿no? Bueno, entonces, la fórmula de Pocho Harf para eso es pare, polvo y plomo. Así es como se jerarquiza la policía. Alto, polvo y plomo, APP. Palo y plomo. A ver, alto palo y plomo. Ya, ok. Es así, Alfonso Harp, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Ya, ¿cómo reforzar la acción de combate a la inseguridad en estas circunstancias a propósito de lo que está diciendo aquí el ministro del Interior? Bienvenido. Buenas noches, Carlos, al ministro y a todos los videntes. Estando en las calles, pues, la policía, haciendo patrullajes, haciendo presencia, es preferible, siempre va a ser más preferible presencia corporal que presencia tecnológica. Me da la impresión de que la policía ha cambiado los esquemas y considera que con una cantidad importante de cámaras ya puede generarse una acción disuasiva. No, señor. La acción disuasiva es con el policía en la calle y con el arma lista para usarla. Miren lo que ha pasado este fin de semana, Capitán Zapata. Ya a ratos uno hasta se olvida de poderlas enumerar, pero de los que más o menos recuerdo, bueno, mataron al narcotraficante Pedro Carbo, casi todo al mismo tiempo, en espacio de horas. Mataron al narcotraficante Pedro Carbo, mataron al candidato a la alcaldía en Salinas, intentaron secuestrar uno de ellos vestido de policía, obviamente de manera falsa, a un par de personas ahí, participó la policía, no disparó la policía a pesar de que recibieron bala los efectivos policiales, no sé por qué no reaccionan en ese sentido. También asaltaron por otro lado en la playa de San Lorenzo, mataron a una chica en una universidad, me parece de milagro, y hay un rumor en este momento que no sé si es cierto, pero hay un rumor ya en redes sociales de que a un muchacho en Terrasol lo acaban de secuestrar, un muchacho que salió a trotar en Terrasol, acá por la vía San Borondón. Es decir, esto no para, capitán, y si bien es cierto que hay que reconocer que en los últimos días ha mejorado la actividad reactiva de la policía. Me estaba olvidando del crimen en los Ceibos, en donde ahora se produce un atentado, se produce un crimen y por lo menos en algunos casos ya no tenemos que esperar meses o años para conocer a los autores materiales y ojalá algún día se conozcan los autores intelectuales. Sin embargo, no basta solamente con ser reactivo, porque al final de cuentas se encuentran los delincuentes, pues se murió la persona. Hay que ser proactivos. Gracias, muy amable. Pocho Harf. Empecemos con esto último. ¿Podemos aclarar el rumor en qué consiste? Bueno, sí, lo que le decía es la calidad del muchacho es de desaparecido en este momento. Hemos tomado contacto con los familiares, estamos trabajando con DINASED y con UNACE, equipos combinados, esperemos dar resultados lo más pronto. ¿Es cierto que había salido a trotar en la zona de San Borondón? Bueno, lo que hablábamos es que 12 horas estaba desaparecido. No se nos explicó que esté trotando, pero nuestros equipos están en contacto con el suegro. Lo otro, vamos a lo de fondo que mencionaba Pocho. Más presencia policial, y todo el mundo reclama eso en esta zona. Primero, que no se ve suficiente patrullaje. Uh-huh. Que cuando se ve, el que maneja va en el volante, el que va al lado
va en el celular. Tercero, cada vez hay más policías y los ve menos en las calles. ¿Qué pasa? Bueno, cada vez no, Carlos, porque recién estamos igualando ese 4 por mil, ¿no? Que dice la norma internacional, que con los 30 mil vamos a conseguir eso. Y eso es darme la razón exactamente que una de las aristas fundamentales es aumentar el músculo operativo en la calle. Yo estoy de acuerdo con el Pocho Harp, estoy de acuerdo. Necesitamos que la gente, cuando mira el patrullero en su barrio, tiene la percepción de seguridad. ¿No se necesita una mejor redistribución del personal? Estamos en esa línea, pero sí necesitamos personal, Carlos. Lo otro, cuando el policía sale del rastrillo, uh-huh, ¿están reteniendo el arma? La disposición exactamente es aquello, salvo en las zonas que son conflictivas. Porque, el policía cumple sus 8 o 12 horas, va y deja el arma. Pero los delincuentes, aunque no estén con uniforme, lo identifican muy bien. Y hay un policía desarmado. Pero en zonas conflictivas no, Carlos. En zonas conflictivas la gente sale con su armamento. Así tiene. Toda zona es conflictiva ahora. Hoy tenemos seis provincias que yo le he dicho son las conflictivas y le hacía ver inclusive usted esa estadística, Carlos. Y en honor a eso menciono en cambio aquellas en donde hay cero muertes violentas. ¿Ya? Esto se refiere al año 2023 en lo que va del año. El 2023, es. Bolívar, Carchi, Galápagos, Pastaza, Cotopaxi, Imbabura, Orellana, Zamora Chinchipe, Azuay, Cañar, Azuay tiene 3, Cañar tiene 3, Tungurahua 1, Sucumbío 5. Hasta donde leí, Zamora Chinchipe son 0 muertes violentas y casi igual el año pasado. Pastaza tuvo Cotopaxi tuvo 1, Imbabura 1, Orellana 1 y Zamora Chinchipe. Ahora, vamos a otra arista de este problema que tratamos recién. María Clara. El comandante saliente de la zona 8 dejó en claro que no solamente se necesita intervención policial, sino también intervención social. Escuchemos al general Víctor Zárate en su última entrevista el viernes pasado en el programa Del Día a la Noche de nuestro director Carlos Vera en Radio Centro. Parte de la estrategia que está manejando en Quito es retomar los controles integrados, porque si usted ve, Guayaquil no colinda con Colombia, ni con Perú tampoco. Todo viene por tierra, armas, droga, municiones. Necesitamos ser fuertes en al menos 5 o 6 provincias, depende de dónde lleguen, en las vías colectoras y hacer los controles necesarios. La corresponsabilidad de los municipios, policía y fuerzas armadas. General, ¿sería una solución que ustedes retomen el control del tránsito? Es fundamental. ¿El tránsito vuelva a ser policial como era antes? Estamos trabajando en el tema de la asamblea y entendemos que la LOAC Santo Domingo ha sido entregada a la policía, que es un eje vial principal. Una de las iniciativas del gobierno en una mesa de trabajo, recordará con los estados de excepción, estaba liderando el presidente acá, lo dijo y los dijo frontalmente, que la CTE va a ser absorbida por Policía Nacional. Empecemos por esto último, si se va a dar y luego, ¿qué son controles integrados? Carlos, efectivamente hemos hecho el análisis del tema de narcotráfico, es decir, las toneladas de droga en donde se han decomisado, se han incautado. 17 toneladas en frontera, 16 en vías y el resto obviamente a través del sistema de hormigas llegan a los centros de acopio que son Guayas, Manabí y El Oro en este momento. Por lo tanto, mañana tenemos una reunión combinada entre ejército y policía con el secretario de seguridad para establecer la estrategia de blindar la frontera. Mucho nos va a servir el tema que estamos trabajando de manera coordinada con Colombia en operativos de espejo. ¿Qué significa? Blindar la frontera. Blindar la frontera. ¿Qué debo entender por eso? Tenemos 71 pasos conflictivos. Por lo tanto, reforzar esos pasos y sobre todo reforzar el control del tránsito. ¿Qué es la buena noticia? Una de las acciones deliberadas que hicieron con la policía es quitar el tránsito, porque el tránsito era fundamental, porque era un sistema de seguridad integral. Una de las acciones deliberadas que hicieron, ¿quiénes? ¿Qué hicieron? Usted sabe cuándo quitaron el tránsito. No, yo no sé, cuénteme. El presidente Correa, eso fue una de las acciones deliberadas. Okay, qué bueno que usted lo recuerde. Parece que usted les da un miedo mencionar a Correa cada vez que tienen algo que decir. Carlos, si yo tuviera miedo. Después los empapela. Carlos, si yo tuviera miedo, no estaría sentado aquí como ministro del Interior. Aquí hay que tener vitamina H para estar. Entonces no hay que decir una de las cosas que hicieron, no hay que hablar en tercera persona. ¿Qué hicieron en ese gobierno, en el mismo gobierno? José Serrano le va a mandar un piropo ya mismo, no importa. Sí, él mismo me mandó a Loja a relevarle a un cabo primero, siendo teniente coronel primero antiguo de mi promoción. Por eso me retiré, Carlos, porque los derechos y los principios no se transan. Esa es la situación. Qué bueno. Entonces, contar esa parte. Carlos,
Entonces, estamos retomando ya el control del tránsito a nivel nacional. Hay una transitoria en la ley que no la vamos a romper porque hay que respetar la ley, que se mantenga la institución que está en los momentos, en los lugares, que es el 36% la CTE, el 64% lo está controlando la Policía Nacional. Entonces vamos a hacer en esos equipos, es decir, la policía, en vez de que dependan del Ministerio de Transportes, van a depender del Ministerio del Interior. Donde esté la CTE va a seguir teniendo jurisdicción en tránsito la CTE. Con la policía. Al mando de la policía. ¿Con o esa fuerza la subsume, la absorbe, exacto, la policía la y la convierte en policial? La tendremos que... La capacita momento, para exacto, eso. Exacto. En su actividad que lo ha hecho. Eso siempre. Sí es una buena noticia. Entonces, ¿qué hacemos, Carlos? En los lugares... Y le voy a poner. Que aumentan dramáticamente además su por personal. Por supuesto, son 4.600. Ah, ok. Imagínese que nosotros, para el control del tránsito, por eso le digo que yo siempre, el personal es fundamental el aumentar este músculo operativo. Tenemos 2.000 policías para el 64%. Ellos tienen 4.600 para el 36%. Uh-huh. Entonces, optimizamos recursos, amplificamos capacidad y ellos tienen también logística y tenemos que unir. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través del nuevo general que va a ascender, el general Pavón? Él es el director nacional de tránsito. Volvemos a establecer los controles integrados. ¿Qué van a estar estos controles integrados? Obviamente la policía, las fuerzas armadas, tendrán que estar equipos tácticos nuestros y también equipos de investigación. Por lo tanto, si bien es cierto, el hormigueo... ¿No se requiere que se apruebe la pregunta y la consulta? No. ¿Las fuerzas armadas puede ayudarles a ustedes? Sí, en control CAMEX, Carlos. Ellos ¿qué pueden, es qué? Control de armas, municiones y explosivos. Solo en esos, casos. Okay. Utilizaríamos esa figura porque al final también no solo olvidemos que este tema viene del norte, el narcotráfico, pero por el sur vienen las armas. Okay. Hemos detectado y retirado el año anterior, en el 2022, cerca de 9.000 armas, Carlos. Que nosotros también se van a destruir. No las pueden usar. La ley, eso es ¿cuándo doloroso se destruyen? ¿Dónde las destruyen? Que de paso no se ve. Sí, eso hace el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Y tienen que hacerlo rápido, además. Porque si no, roban en cualquier bodega y se vuelven a armar. Y usted ha visto, Carlos, que las armas que ha decomisado policía, fusiles, armas 9 milímetros, que están en condiciones de ser operadas. Esa es una reforma que hemos pedido. Entonces, Carlos, muchas de ellas nuevas. Para no perder la idea, nosotros vamos a establecer controles integrados, por ejemplo, Baeza, por ejemplo, Yaguarcocha, que son puntos de paso. ¿Por qué? Usted tiene 71 pasos irregulares. ¿Y qué es lo que utilizan los narcotraficantes? Pero no es siempre los mismos. Porque uno de los problemas de los operativos aquí, cuando hacían controles entregados de armas, era que se sabía enseguida dónde eran, se quedaban toda la mañana ahí. Eso de estar media hora, rotamos al siguiente, porque se comunican enseguida. Es que, Carlos, estos pasos son fijos. Controles integrados son fijos. Con carretera. Infraestructura, con esos videovigilancia. Esos vehículos solo pueden pasar por ahí. Exacto, y con reconocimiento facial. Por ejemplo, aquí la prefectura estamos trabajando para, en los peajes de ellos, el reconocimiento, y así nos están apoyando. Recuerdo todas las prefecturas. Recuerdo que antes en Imbabura había un control de la policía militar aduanera. Exacto. Okay. En ese punto va a ser uno. Ahí, justamente. En ese punto va a ser uno. Entonces, buena memoria. ¿Qué edad tiene usted? Y yo tengo 54, Carlos. Pelado. Entonces, Carlos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esos controles en puntos específicos, porque el hormigueo no es que salen grandes camiones con las toneladas de drogas, salen por paquetes de diferente manera, pero tienen que circular por la vía. Lo importante es que lo que decía el general Zárate tiene razón, que ya no nos golpeen en el centro del país, que esto se blinde a nivel de fronteras y vamos a bajar la violencia, porque ya van a no pelear porque ya no tienen el elemento por el que pelean, que es la droga. Ahí se va a poner peor. Después le cuento por qué, pues es mi teoría. Los que saben son ustedes. Yo pregunto. María Clara. Cuando nuestro director Carlos Vera le preguntó al general Zárate por qué rota con tanta frecuencia a los jefes de cada distrito en Guayaquil, estas fueron sus explicaciones. Pero tras de esto, Carlos, hay que entender que hay un problema social en este territorio que no se lo puede solucionar dentro del tema únicamente policial. En todos los territorios, especialmente los sitios deprimidos, con carencias sociales, se debe hacer ese tipo de intervenciones. Que usted cambia con mucha frecuencia a los responsables de los distritos. ¿Por qué los rota tanto? Carlos, es una gran preocupación que nosotros tenemos al mando de la zona 8. No es que yo los cambio, los rotan de manera secuencial desde el mando central, desde la comandancia general. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Algunos han llegado, han pedido la baja, otros por el tema de resultados, pero hay que entender que los resultados no son a corto plazo. Hay que planificar para largo plazo y así medir y poder cambiarlos o ratificarlos. ¿A quién le reclamo eso? ¿Al general Salinas cuando venga? Claro, converse con él. No vino el general Salinas, que está acá afuera, vino el ministro del Interior.
¿qué saben los burócratas de la policía centralista en Quito? Lo que se necesita acá. Dicen, ahora nos parece mover este aquí y este otro allá. ¿En función de qué? No, Carlos, no son los burócratas. Ahí está la dirección de operaciones. Nosotros tenemos un centro de mando y control en Quito que se determina y se verifica la productividad. Y se establece, obviamente, indicadores de gestión. ¿Productividad? La productividad de todos los comandos. Y ojalá me gustaría que usted nos visite y le conozca, porque a veces la gente cree que la policía no tiene planes, no tiene inteligencia, no tiene información, no tiene centros de control. Tenemos todo. O sea, ven estadísticamente, este coronel no me está funcionando aquí, lo muevo allá, y este otro que está funcionándome aquí, lo paso acá mejor. Pero no es tan así que se les cambia de un mes a otro mes, ¿no? Obviamente, se les va midiendo. Tres meses, cuatro meses, a otro distrito. Ya cuando el tipo se ubica y logra cierto control y conocimiento de la zona, a otra parte. No, en lo absoluto. Al menos esa disposición es la que nosotros hemos conversado con el mando institucional. Tenemos que dejarles los tiempos adecuados para que efectivamente den la oportunidad. Tenemos que avanzar, porque nos queda todavía cuando volvamos a alguien más. María Clara. Y ese es Carlos Luis Sánchez Gaete, experto en derecho penal, que se une a nosotros como panelista vía Zoom. Mientras se hace lo importante en seguridad, no debe descuidarse lo urgente. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Me dieron 5,000, invertí en mejoramiento de potreros, también en implementos del ordeño mecánico. Para eso es lo que me ayudó el Ban Ecuador, que me dio el del 1%. Solo en Ban Ecuador encuentras el crédito 1x30. Visita la agencia más cercana y accede a esta oportunidad. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Autorización número 5419 CNE, elecciones 2023. Los años 80, la época dorada de la música. Se trata de uno de los estilos más populares del mundo. Y allí, en Australia, nace la banda más pegada en este género. Recorriendo el mundo, interpretando sus canciones. Guayaquil en un espectáculo de primer nivel. Más de 17 músicos en escena. Viernes 10 de febrero, Centro de Convenciones Guayaquil. 20 horas. Banda invitada: Chicha Power con Israel Maldonado. Entradas a la venta en Ticket Show. HSCC. Por primera vez en Ecuador. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. 22 horas 45 minutos. Enseguida, Carlos Luis Sánchez Gaete y un planteamiento que hizo el ministro del Interior en la Asamblea. Antes, esta es la primera plana de la prensa de mañana. Expreso dice: el caso Encuentro rueda la primera cabeza del gabinete, se refieren a Luis Verde Soto. La mitad de impuestos que se pagan en el país salen de Pichincha. El metro entra en ambiente en Quito y el Kun Agüero con la obligación de jugar. El Universo: incendio afectó a un centenar de comercios. Esto ocurrió la madrugada ayer en el mercado municipal Marianita de Jesús. Verde Soto renuncia a secretaría y deja informe con indicios. Iba a dar una conferencia de prensa a Luis Verde Soto, de paso, y la cancelaron. Cuando vean el informe van a entender por qué. Señala indirectamente que una de las causas del exceso de concentración de poder en ENCO es un decreto que hizo el presidente de este gobierno. Partidos con cautela en campaña electoral debido a la violencia. Cautela, tarea de ahuevados. Programa para reintegrar a estudiantes, vacunas para frenar avance de gripe aviar. Universidades piden un código especial para dar seguridad a estudiantes. El Diario: arrastran a mujer en robo de $5,000. En Puerto Viejo no definen nivel de daños en el Palacio de Justicia. En Ecuador la Corte destituye al presidente de la Judicatura y a los vocales del CPCCS. Ojo, los cinco vocales, los siete consejeros, son siete. El CPCCS destituidos y el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, también. Yo tenía entendido que solo eran los cinco del CPCCS. Al final les confirmo esto. María Clara. Retomamos el tema que nos convoca esta noche y veremos que en una reciente comparecencia ante la Asamblea Nacional, en un tono comedido y sereno, el actual ministro del Interior urgió a esta misma Asamblea a las reformas que permitan combatir mejor la inseguridad.
señoras y señores asambleístas, y les pido por favor su colaboración, es generar las reformas al régimen disciplinario del COESCOF. Esta normativa excesivamente garantista se ha convertido en el cómplice de lo que hoy tenemos, el resquebrajamiento de la disciplina en un sector, porque no podemos generalizar, las generalizaciones no son buenas, de policías que efectivamente nos han llevado a esto. Muchas personas decían, ¿por qué los vinculados en el tema de la Escuela Superior de Policía no están fuera de la policía? ¿Saben por qué? Porque este debido proceso nos lleva a una línea de tiempo que en el mejor de los casos podemos tener una sentencia en 45 días. Y en el peor de los casos en 60 o 90 días. Hemos solicitado que eso sea lo más rápido posible dentro de lo que nos permite y estamos aproximadamente a un 50%. Carlos Luis Sánchez Gaete es penalista. Es uno de los que siempre ha insistido en la necesidad de una reforma legal entrampada en este caso en la Asamblea. ¿Cómo hacer para en este y otros puntos? El ministro hablaba del COESCOP, otros hablan del COIP, otros de la ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Cómo hacer para que lo mínimo lo mueva al máximo la Asamblea? Bienvenido, doctor. Gracias, Carlos. Buenas noches. Lo he dicho varias veces y lo reitero. El problema no es un problema normativo. O la solución al problema de la delincuencia no es normativo. Es humano, de decisión ejecutiva, política. Lamentablemente, la política en el país está desarticulada y las tres funciones del Estado, las tres principales funciones del Estado, no trabajan en consonancia para sacar adelante el país, sino se dedican a pelear entre ellas. Y así, yo creo que no tenemos esperanza de que las cosas van a cambiar. Bueno, pero en este caso concreto, ya cuando se le requería, ¿por qué no inmediatamente dieron de baja a esos oficiales negligentes o complacientes? En el caso de la Escuela de Policía, donde hubo un femicidio, la ley exigía lo que ustedes llaman un debido proceso. Es decir, no podían irse contra la ley, aunque la lógica exigía, den de baja a estos fulanos. Entonces, ¿cómo cambiamos la ley? Bueno, el debido proceso es un supuesto de cualquier sociedad contemporánea razonable. La cuestión es que los procesos se ajusten a los tiempos que previene la ley. Yo les garantizo que no se ajustan y les garantizo que lo hacen por los típicos problemas de siempre. No hay suficiente personal, no está suficientemente capacitado, no hay recurso humano y material. Y la historia se repite tanto en la Administración de Justicia Ordinaria como en la Administración de Justicia específica, especial. En este caso, lo que hay que hacer es ajustar los procedimientos a la normativa. La ley no es perfecta, en eso estamos claros, pero el problema no es cómo está redactada, sino cómo se aplica y el desconocimiento de los operadores de justicia. ¿Cómo hacer para ajustar los procedimientos a la normativa entonces? Bueno, deben las cabezas de las instituciones, en el caso, por ejemplo, la justicia ordinaria, el Consejo de la Judicatura, que está en crisis, es un ejemplo. Okay. Si desde la cabeza no existe una organización, una estructura que permita brindarle a sus subalternos las mínimas y elementales condiciones para ejercer su trabajo, ¿qué se le puede pedir a un juez que va a trabajar sin seguridad, sin recursos, sin luz, sin agua, en un ambiente en el que no se puede ni siquiera estar tranquilo, mucho menos hacer su trabajo? Gracias, abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Señor ministro, la cosa es peor, según lo que le oigo, ¿no? Es decir, esto depende de que todas las funciones del Estado actúen, como dicen ustedes ahora, articuladamente, y eso no se ve. Entonces, Carlos, es que no es el tema, porque no es que los tiempos, hay plazos. Por ejemplo, en el mismo caso de la Escuela de Policía, usted le dice que presente sus argumentos y para eso tiene la ley, le dice hasta 10 días. Sabe que le presentan el día 10, pues, porque le quieren alargar. Entonces, por eso es que los plazos de ellos les... Ahora, cuando usted nos dicen, usted puede notificar hasta 48 horas, nosotros notificamos en horas, ¿me entiende? Entonces, ganamos los tiempos, pero donde no podemos ganar, y por eso se hacen 45 días. Hablando de eso. Así es. Hay quienes opinan que una de las reformas va por alargar el periodo considerado de flagrancia, que no debe ser 24, sino de 48 horas. También.
porque es un proceso muy complejo para que los policías tengan que hacer todo al mismo tiempo, y a veces o no les da el tiempo o no lo redactan lo bien que deberían. Así es, estamos totalmente de acuerdo en eso también, Carlos. Sin embargo, mire, los casos que usted refirió hace poco, y por eso yo le digo, y yo siempre sigo manteniendo aquello, tenemos una gran policía. Imagínese, en el caso de Milagro, que es un tema más pasional, no es un tema de universidades, eso hay que ser claro. En menos de 24 horas los delincuentes detenidos. En el caso del candidato de Salinas, en menos de 24 horas el autor intelectual detenido. En el caso de los Ceibos, en 3 horas estábamos haciendo los allanamientos y rompimos toda la estructura. Pero a la vez, la crítica ahí es que cuando el asunto se vuelve mediático, la policía se actúa enseguida. No necesariamente, Carlos. Y cuando es Juan Piguave el afectado, no pasa lo mismo. En lo absoluto. Además que ahora todos los casos se han vuelto mediáticos, porque eso también hay que pedir el apoyo de los medios de comunicación, porque la encuesta que usted empezó ahí es de percepción, ¿no? Es de percepción, porque si usted ve las tasas de es más, le pongo el ejemplo, Carlos, Navidad y fin de año. Navidad y fin de año tuvimos el mayor movimiento comercial de los últimos 5 años. Tuvimos problemas de delincuencia común en centros comerciales, en mercados, en plazas, en centros históricos. No, el problema se da en los territorios donde pelean este tema. En el Mundial, Carlos, en el Mundial, cuando la gente estaba viendo el partido de Ecuador con Holanda, tuvimos el mayor número de muertes violentas de esa semana. Pero como los medios estaban vendiendo el fútbol, la percepción, si me entiende, parece que es distinta. Entonces yo sí les pido a los medios, no les digo que no comuniquen, hay que comunicar. Pero Carlos, si usted ve que hay los noticieros del 60% del noticiero es Crónica Roja, y usted le da la mañana, mediodía, noche, y salen con microondas. Con el trofeo atrás, que es la muerte violenta, yo creo que hay que colaborar. En eso coincido. Yo he dejado de ver noticieros de 6 a 7 de la mañana. Entonces, claro, la percepción igual se amplifica, ¿no? Pero eso también tiene que contrarrestarse con información de ustedes. Ese es tema del segundo programa que haremos, sin duda. Totalmente. María Clara. En la parte final de nuestro programa, mis preguntas, recordándole al señor ministro que deben de ser respondidas en términos de sí o no, las reflexiones finales de nuestro invitado central y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Mientras se hace lo importante en seguridad, no debe descuidarse lo urgente. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Actualmente tengo 4 vacas y las heredé de mi familia. Empecé a necesitar más medicamentos, alimentación. Entonces yo fui a Banecuador y saqué los $3,000. Solo en Banecuador encuentras el crédito 1x30. Visita la agencia más cercana y accede a esta oportunidad. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Autorización número 5422, CNE, elecciones 2023. En 2022, el Consejo de la Judicatura se puso del lado de la gente. A través de la Escuela de la Función Judicial se realizó 377 cursos y programas de formación continua, registrando más de 159,000 participantes entre abogados, estudiantes de derecho, médicos, psicólogos, peritos, policías y operadores de justicia. La oferta académica se enfoca en la especialidad, por lo que 1,626 jueces fueron capacitados en temáticas como violencia de género, ética judicial, garantías penitenciarias, derechos humanos, litigación oral, derecho administrativo, movilidad humana, pluralismo jurídico, entre otros. Además, se gestionó participaciones en becas y cursos con cooperantes nacionales e internacionales como INL, PADF, ONU, SEDEC y UNESCO. Además, llevó adelante un proceso inédito, el curso de formación inicial para los aspirantes a jueces anticorrupción, proceso del cual los 14 mejor puntuados fueron designados. El Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Tengo una información de última hora, pero será cuando volvamos, o cuando prosigamos y terminemos, mejor dicho. María Clara Triviño, adelante. Bien, ahora vamos con las preguntas para el señor ministro. La primera, ¿es partidario de que porten armas los ciudadanos que cumplan con los requisitos para eso, sí o no? Hay que analizar eso. La segunda, ¿le parece adecuado el ritmo al cual se atienden los pedidos que se hacen a la policía, sí o no? No. La tercera, ¿los blindados en proceso de compra serán también para la policía, sí o no? Sí. La cuarta, si las Fuerzas Armadas no pueden evitar el paso de armas y drogas en la frontera, ¿podrán contener el crimen organizado la policía? Vamos a contener frontera.
La quinta, ¿espera cumplir al menos un año en su puesto, sí o no? Sí. La sexta y última, si ya ubicaron a Hernán Luque Lecaro, expresidente de ENCO, ¿es cuestión de días para que lo traigan, sí o no? Vamos a cumplir. Gracias, Carlos. Señor ministro, yo me reía o sonreía por dos cosas. ¿Cómo es posible que usted diga, eso hay que analizarlo bien, cuando le preguntan si los ciudadanos que cumplan los requisitos pueden portar armas? No me dijo requisitos, no le escuché. Ya, ¿te decía la pregunta cómo, María Clara? Que si es partidario de que porten armas los ciudadanos que cumplan los requisitos para eso. Ahí sí cambio, sí. Ah, ok, qué bueno que hacemos esa aclaración. Perfecto. La segunda, ¿por qué se compromete usted a vamos a cumplir, a bloquear la frontera si esa no es su responsabilidad? No, es de las Fuerzas Armadas. Es que hoy estamos trabajando en equipo, Carlos. Mañana tenemos la reunión por ese tema, por eso le digo. Hoy no tenemos que mirar los temas de lejos. Hay que trabajar de manera corporativa, okay. Eso es importante. ¿Qué le quedó por decir que no ha dicho? El tema de la policía operativa por el tema del rebasar. Aquí, 158 blancos de alto interés fueron detenidos. El 97% están con medidas preventivas. Y las razones por la detención fueron tan contundentes que los jueces tuvieron que aceptarla. Y sobre todo, todos, Carlos, esto es importante, los que fueron responsables de los actos terroristas de atacar UPCs y de matar policías, hoy están presos. Por lo tanto, hay una muy buena policía y yo me sigo ratificando. No nos van a rebasar, no lo vamos a permitir y vamos por buen camino, Carlos. Créame que estamos por buen camino. El tema Cáceres fue fundamental para nosotros, para que levantemos sobre todo esa crisis en la cual yo entré. Porque me he sentido, Carlos, como cuando se entra a un ring de box. Me recibieron a puñetes y seguimos dando. Y va a seguir así. Algún rato quiero que paremos un momento para mirar el futuro tan bueno que queremos en la institución. Para eso es vital que tengamos unas nuevas comparecencias. Ahora le agradezco, teniente coronel Juan Zapata, por haber venido, a pesar de que yo he dicho que no es personaje de mi simpatía, y no lo es. Y para que vea que yo no corro a nadie. Yo celebro eso. Y le tengo a medio metro. Yo celebro eso. Porque esa es la obligación de una autoridad pública. Y además he dicho por qué no es personaje de mi simpatía. No tiene que ver con químicas, nada personal. No tengo nada jamás contra... Y los disensos son buenos, Carlos. Para cuando los entienden algunos funcionarios. Lo importante es que usted no ha de ser de su... Espero que cambie un poco el concepto, pero no ha de ser ni porque soy corrupto, ni porque soy vago, ni porque he sido de esas clases. Felizmente que la gente mira. No. Y coincido con usted en que tenemos una gran policía. Totalmente. Muy sacrificada. Discrepo con usted en que no esté rebasada en sus capacidades, pero no es por incapacidad. Es porque el crimen organizado la rebasó en la velocidad a la que se capacitó y se equipó con relación a lo que se hizo con la policía. Miren, concluyo diciéndole simplemente que Fausto Murillo ha enviado un comunicado que dice en la parte fundamental, Fausto Murillo Fierro hará entrega de la presidencia del Consejo de la Judicatura al doctor Álvaro Román, y presentará el respectivo informe del estado situacional de la institución, así como de sus principales proyectos. Gracias a todos ustedes por su extraordinario seguimiento. Buenas noches. El día de mañana tendremos como invitado al gerente general de Petroecuador, abogado Hugo Aguiar, que está entre los que presentaron la renuncia como presidente a las empresas públicas que se solicitó desde Carondelet. Por ahora, que pasen una buena noche. Gracias por su gentil compañía. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de El momento es ahora. Telconet Latam. Vengan todos a Banecuador y piden el crédito 1x30. El Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. Este es Vera a su manera. Comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia.